Hola a todas, bienvenidas otro miércoles a mi canal. Hoy os quiero hablar de Friedrich Nietzsche. Sé que muchos no lo vais a entender o que no entendéis a este filósofo y por ello quería traeros este libro. Se trata El viajero y su sombra y representa una parte más íntima, más personal de este autor, este filósofo. Y veréis, yo siempre pienso que para poder entender a una persona, a un autor, entender su obra, primero hay que entenderlo a él. Y por ello, este libro me parece clave para llegar a ese entendimiento. Y mire, os comento un poquito. Este libro lo escribió casi cuando ya se hallaba ciego, ¿de acuerdo? Y lo publicó como suplemento a Humano, Demasiado Humano, y después unida también a Opiniones y Sentencias. Y se trata de 350 aforismos ordenados a semejanza de Humano, Demasiado Humano, en 9 grupos. El primer grupo es de las primeras y últimas cosas. El segundo grupo, para la historia de los sentimientos morales. El tercer grupo, la vida religiosa. El cuarto grupo, del alma de los artistas y escritores. El quinto grupo, indicios de cultura superior e inferior. El sexto grupo, el hombre en la vida social. El séptimo grupo, la madre y el hijo. El octavo grupo, una mirada sobre el Estado. Y el noveno, el hombre a solas consigo. Pues bien, Nietzsche, para poder escribir estas 350 consignas, tuvo que encontrarse a solas consigo mismo para poder llegar a ese entendimiento, para poder, yo diría que serían las claves de su vida o las claves para poder entender al mundo. Y entonces he recogido algunos fragmentos para que vosotros podáis entenderlos y bueno, a ver qué me decís, qué opináis. Veréis, una de las cosas que representa a Nietzsche es que dice que nadie es responsable de sus actos, de modo que juzgar a alguien equivale a ser injusto. Yo no estoy muy de acuerdo con esta definición, la verdad. Yo pienso que todos somos responsables de nuestros actos, pero también hay que tener en cuenta la forma en la que lo ve Nietzsche, porque él ve el mundo como algo que en el que nosotros estamos sin poder justificarlo, no tenemos una justificación de por qué estamos aquí o por qué somos lo que somos. Entonces, quizás por esa definición se le pueda entender un poco. Y bueno, yo os quería comentar una de las consignas que me ha gustado o que pienso que en cierta manera lo representa, y dice: desde que comienza a ser de noche, vuestra impresión sobre los objetos familiares se transforma. Por un lado, el viento que me rodea, como por caminos vedados, murmurando como si buscase algo y se enojara por no encontrarlo. Por otra parte, la luz de las lámparas, con sus turbios rayos rojizos, su claridad pálida, cansada, luchando pesadamente, de mala gana, con la noche, esclava impaciente del hombre que vela. Más que otra cosa, en este libro vamos a ver a un Nietzsche poeta, a un Nietzsche artista, y es que hay que tener en cuenta que él se rodeó de artistas como Schopenhauer o Wagner. Entonces ahí es donde sale su vena más artística, y para poder entenderlo un poco os he señalado unas consignas que representan lo que es la poesía para él, cómo él ve el mundo de una forma poética. Entonces, una de las consignas, la consigna número 21, dice: el hombre, el que mide. Quizás pudiéramos hacer remontar todo el origen de la moralidad de los hombres a la enorme agitación interior que se apoderó de la humanidad primitiva cuando descubrió la medida y la evaluación, la balanza y el peso. Sabidos que la palabra hombre significa el que mide, ha querido denominarse según su gran descubrimiento. Estas nuevas nociones le elevaron a dominios imponderables que primitivamente no parecían tan inaccesibles. Realmente lo que quiere decir Nietzsche con esto, o a mi parecer, es que el hombre se le ha dado más importancia a raíz de todos los descubrimientos que ha hecho, y él mismo se ha dado una categoría que realmente no es la que le corresponde, pero que eso va en la naturaleza del hombre o de la persona. Me gusta denominar más bien a la persona, aunque lo denomine hombre. La persona llega a creerse superior gracias a todo lo que ha hecho, todo lo que ha descubierto anteriormente. Y bueno, yo realmente no creo que el hombre deba sentirse superior, pero por eso en ese sentido a veces no concuerdo mucho con Nietzsche.
Pero bueno, el siguiente enclave dice así, de las relaciones con animales. Esto me parece muy importante, sobre todo en el momento en que nos encontramos ahora, en el que se cometen tantas atrocidades, ¿verdad? No solo en la alimentación, también es con la caza, que sigue hoy a la orden del día. Dice, tenemos la mano tan ruda que nuestra delicadeza con respecto de las flores y de los animalitos son casi siempre mortíferas para ellos, lo que no impide en manera alguna que nos produzcan placer. También dice, cuando los animales nos producen daño, aspiramos por todos los medios a su destrucción. Y estos medios son muchas veces bastante crueles, sin que sea esta nuestra intención. Es la crueldad de la irreflexión. Realmente somos crueles con los animales, con estas cosas. Pero también dice, si por el contrario son útiles, los explotamos hasta que una razón más sutil nos enseña que de ciertos animales podemos sacar beneficio de otro modo, es decir, domesticándolos. Solo entonces nace allí una responsabilidad. Realmente tenemos que sentirnos superiores como para poder domesticar a unos animales para que nos den ese cierto beneficio. Yo estoy muy de acuerdo con él en este sentido. El siguiente enclave es el enclave 210. Dice, el exceso de arrogancia. Hay hombres tan arrogantes que no saben alabar al gran hombre, a quien admiran más que representándoselo como un grado, eslabón o pasaje que conduce a ellos mismos. Yo me permito el lujo de cambiar la palabra hombre por mujer aquí, así que vas a daros cuenta de que voy a darle un nuevo sentido a la frase. Si decimos, hay hombres tan arrogantes que no saben alabar a la gran mujer, a quien admiran más que representándoselo como un grado, eslabón o pasaje que conduce a ellos mismos. Realmente los hombres no se dan cuenta de la valía de la mujer, no todos, no quiero hablar en general, yo no generalizo, pero realmente no se dan cuenta del eslabón tan importante que es la mujer y que realmente la admiración debe ir mucho más allá, porque aunque no lo digan, estamos ahí y ellos se dan cuenta y a veces pues les molesta en cierta manera, ¿no? que nosotras encontremos nuestro lugar y que ellos se están dando cuenta de esto, y la mayoría de las veces pues no se sienten muy seguros. Esto lleva también a muchos casos de violencia y demás, y creo que Nietzsche también está muy acertado aquí, pero ya os digo, yo he cambiado directamente la palabra hombre por mujer, porque realmente cuando Nietzsche habla de hombre, habla de persona. Y bueno, para no alargar mucho esto, la siguiente, que a mí me encanta, la consigna 333, dice, morir por la verdad. No nos dejaríamos quemar por nuestras creencias, no estamos muy seguros de ellas, pero sí quizá por el derecho de tener opiniones propias y poder cambiar de opiniones. Y es cierto, realmente uno no pone la mano en el fuego por su verdad o por lo que realmente cree cierto, sino por el poder de decidir, por el poder, poder cambiar de opinión cuando quiera, poder darse cuenta de sus errores y de cómo debemos plantearnos nuestro futuro y los actos que cometemos, porque realmente a veces pensamos que las cosas las hacemos de una manera y estamos equivocados, nos damos cuenta después, y ahí es donde está la verdadera lucha, la verdadera fuerza de la persona, cuando se da cuenta de que puede cambiar y lo hace. Así que bueno, podría hablaros mucho más de este libro, podría mencionaros muchísimas más consignas, cosas interesantísimas que vienen aquí. Yo creo que una persona que necesite entender a Nietzsche, antes de leer toda su obra, antes de meterse en algo más, debería probar con este libro, porque lo va a entender mucho mejor, se va a hacer una idea mucho más profunda del autor, del filósofo, de la persona, ¿vale? Entonces, yo lo recomiendo. Habrá cosas con las que esté de acuerdo, cosas con las que no, igual que me ha pasado a mí, aunque a mí en su mayoría estoy de acuerdo con él. Y bueno, como siempre, si os ha gustado este vídeo, perdón, dadle dedito arriba, dejad vuestros comentarios aquí abajo, ya sabéis que me encantaría saber vuestras opiniones, y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego! Hola a todas, bienvenidas otro miércoles a mi canal. Hoy os traigo un libro que espero que os guste mucho. Se trata del primer volumen de La tribu, de La tribu de Frida. Como podéis ver en la ilustración de la portada, aparece Frida Kahlo, y esta es la primera edición que ya está agotada. La segunda edición sigue a la venta, ¿vale? Porque ha salido hace